con todas las mejores energías del universo, ahora voy a conectarme con el signo místico, espiritual, sensible del zodiaco. Para ti, signo de Piscis, signo del elemento agua, en tu horóscopo poderoso semanal, y me sale el arcano de la transigencia en este fin de año. Una carta en donde no puedes estar allí desde el conflicto, desde la pelea, desde la angustia. Estas energías, déjalas atrás. Llega el momento de hacer las paces, de sacar ese tercer veneno del alma que puede estar dentro de tu ser, como el reconcomio, ese rencor, esas energías que no te permiten avanzar. Llegó el momento de hacerlo diferente y de honrar aquel perpetrador, escenario o circunstancia que no te dejaron avanzar en el pasado. Por eso, el mejor color para ti, el azul, como estoy vestido en el día de hoy, signo de Piscis, color que te hace fluir en tus emociones, en tus sentimientos, en lo que eres. Los tres números de poder son los siguientes para ti, signo de agua. Tienes el número 01, el número 10 y el número 101. En esas 10 señales del tarot, los astros me hablan para ti que definitivamente tienes protección divina. Hay una gran bendición en donde todo lo que en el pasado se te había bloqueado o que no te permitía fluir, pues déjame decirte que el 2016, este año que por cierto fue bisiesto, pues fue la grandiosa prueba para saber si seguías haciendo lo que tanto te gustaba. Y ahora el universo te tiene preparado algo maravilloso que no te olvidarás de mí en el 2017. En las finanzas, poco a poco vas a comenzar allí prácticamente a recuperarte, a evolucionar en tu prosperidad, y tendrás que otra vez ser muy precavido para que en el futuro todo lo que hagas y lo que crees económicamente te sirva de soporte y de plataforma hacia proyectos o negocios grandes que vas a tener en los próximos 3 años. Desde ya te lo estoy vaticinando. Veo que en el amor, los que tienen pareja, pues gracias a Dios comienzan a consolidar una maravillosa estabilidad. Cuídate de personas tóxicas, chismosas, traicioneras, que quieren allí hacerlos separar. Cuidado con esto, signo de Piscis, porque no debes permitir. Coloca un búnker, un límite, un muro, que nadie se te meta en tu maravillosa relación. Veo que los que están solteros y solteros se les activa, solteras y solteros, se les activa la pasión, la sexualidad. Esto aquí es como, no sé, una persona que te desea. Dale la oportunidad porque la vas a pasar bomba en este fin de año. En estas cartas, en el aspecto de salud, gracias a Dios, sigue con tu tratamiento. Debes ante todo hacer ejercicio. Cuídate de no comer en estas fiestas de fin de año porque te me puedes engordar muchísimo, y debes cuidarte físicamente porque te viene algo grande en el 2017. Cerrando con todo este maravilloso signo, quiero darle su consejo astral, y es el instante perfecto para que ahora valores a cada persona, a cada circunstancia, cada proceso alrededor de tu mundo y de tu vida. Definitivamente ya tú sabes qué es bueno, quién es malo, ya sabes que es superficial o que tiene profundidad. Entonces, muévete en las aguas que te gusta estar, porque cuando tú estás desde esa tranquilidad, todas las puertas de la prosperidad se te abren exclusivamente para ti. Y por eso quiero invitarte para el gran seminario online que voy a tener este sábado 17 de diciembre. Este seminario te voy a enseñar cómo soltar los miedos, cómo evolucionar espiritualmente y cómo hacer tu mapa de sueños 2017. ¿Dónde te vas a registrar? En esta página web, www.alfonsoleonwebinar.com. Allí te registras, compras tus tickets, porque desde cualquier lugar del planeta ya puedes hacer mis conferencias allí, desde tu casa, desde tu hogar, desde tu oficina, negocio, donde esté. Eso sí, en un computador, para que tengas una señal maravillosa. Y aquí en esta página puedes ver la temática, los horarios de sus respectivos países, para que esa conexión en vivo me puedas preguntar aquellas cosas en un chat que vamos a tener en vivo, en esa maravillosa energía para tener esa transición 2016-2017. Con todo mi amor te bendigo. Quiero que te suscribas dándole clic al botoncito aquí abajo, y ante todo comparte este video en tus redes sociales también. Dale like para seguir creciendo en esta maravillosa familia de luz, porque yo te bendigo, te amo, te honro y te agradezco. Aquí te dejo mis redes sociales para que sigamos en esa gran conexión cósmica.